Doncs comencem, us sembla, o esperem uns minutets a que potser s'incorpori algú més. Perfecte, perfecte. Esperem un parell de minutets, doncs. Hola, bona tarda. Perfecte. Doncs hola, bona tarda. Anem a continuar doncs, la segona sessió, seguint una mica tot allò que vam explicar el dilluns sobre l'organització i funcionament dels jutjats de família. Espero que us sigui d'interès. Avui continuarem amb els procediments més importants que tenim bàsicament al jutjat. I us intentaré, doncs, avui serà una mica més dinàmic, potser, perquè l'altre dia us vaig fer una introducció sobre el dret de família, com a concepte, una mica l'origen, i va ser una mica tot més conceptual i molt més teòric. Vaig començar amb els procediments més rellevants, que són el procediment de separació i divorci, tant el contenciós com el consensuat, i avui us aniré explicant un tot seguit de procediments més particulars que igualment doncs, són habituals allà al jutjat de família. Igualment, doncs, us donaré alguns matisos sobre algunes particularitats pròpies del dret civil català en relació doncs, a lo que és el dret comú. Si voleu anar-me fent alguna consulta o posar alguna qüestió
al chat o comentar-me alguna cosa. I si no, doncs, al final, per exemple, doncs, hi haurà un espai de preguntes i em podeu qüestionar el que us interessi. Igualment, al final de la sessió també us facilitaré el meu correu electrònic per si qualsevol cosa doncs, em volguéssiu fer qualsevol consulta en qualsevol moment, o sigui, estic a la vostra disposició. D'acord? Doncs molt bé. Continuem doncs, amb els procediments de família més habituals que tenim allà al jutjat i us explicaria, us començaria a explicar una mica el que és el procediment de guarda i custòdia. Bueno, os voy a explicar un poco el procedimiento de guarda y custodia, cambio un poco al castellano porque, bueno, quizás estoy más habituada y tengo la información más en castellano. Igualmente, mi información en base a lo que es la ley de enjuiciamiento civil, y bueno, os la voy a dar en castellano como el otro día. Bueno, pues en cuanto al procedimiento de guardia y custodia, igualmente, como los procedimientos de separación y divorcio, son procedimientos. Sería básicamente la finalidad la misma que el procedimiento de separación y divorcio y de alguna manera pues se aplican análogamente tanto lo que es el artículo 770 como el artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y se referiría pues a aquella regulación necesaria para regular aquellas medidas, aquellos aspectos necesarios a aplicar en caso de las parejas de hecho. Que tengan hijos y que, bueno, pues haya una separación y se tengan que aplicar, pues, una serie de mecanismos al respecto, ya sea, pues, en cuanto se produce de mutuo acuerdo como en cuanto se produce de forma contenciosa. Así pues, en primer lugar, en cuanto al procedimiento de guardia y custodia de carácter consensuado, el que es de mutuo acuerdo, debe destacarse, pues, que se trata de alguna manera pues, de una modalidad específica que se establece para regular la convivencia de los progenitores con los hijos. Y en todo caso, debe destacarse pues, que se insta y se inicia en los casos en que dos personas tienen reconocida la filiación de un menor, ya sea porque pueden haber sido pues, pareja de hecho o bien simplemente al haber tenido pues, una relación específica. Destacando pues, que también se puede producir en aquellos casos en los cuales se ha adoptado a un menor y tanto se refiere a las parejas heterosexuales como a las parejas homosexuales. Pueden solicitarlo ambos progenitores o bien un progenitor con el consentimiento del otro. En cuanto a los documentos necesarios a aportar con la demanda de guardia y custodia consensuado, deben aportarse igualmente el certificado de nacimiento de los hijos, así como el convenio regulador. Y en cuanto al contenido de ese convenio regulador, debe distinguirse pues, que en un primer momento será preciso hacer referencia al establecimiento de la custodia, es decir, pues, si es la custodia para uno de los progenitores o de alguna manera se pretende establecer una custodia compartida. En caso de que la custodia sea atribuida a uno de los progenitores, hay que establecer un régimen de visitas para el otro progenitor. En segundo lugar, se ha de especificar el domicilio familiar, se ha de atribuir a uno de los progenitores el domicilio familiar. En tercer lugar, se debe fijar una pensión alimenticia. En caso pues, de que la custodia sea atribuida a uno de los progenitores, el progenitor no custodio ha de pasar una pensión de alimentos. Por otra parte, en cuanto al hecho de cómo se inician los trámites judiciales de un proceso de guardia y custodia, debe destacarse, pues, como os he señalado, que es de aplicación análogo el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se refiere a los procedimientos de separación y divorcio de mutuo acuerdo. Entonces, se interpone igualmente la demanda de guardia y custodia de mutuo acuerdo. Y calificada pues de este modo, se califica de este modo, y se siguen todos y cada uno de los requisitos de los preceptos en concreto recogidos dentro del artículo 777. En cuanto a la competencia para conocer de los procedimientos de guardia y custodia, el artículo 769 de la Ley de Enjuiciamiento Civil indica pues que la regla general es que conocerán los juzgados del último domicilio común de la pareja de hecho. Si al tiempo de interponer la demanda ambos progenitores residen en distintos partidos judiciales, el competente será a elección siempre el demandante o bien el juzgado del domicilio del demandado o bien el juzgado donde resida el menor.
Por otra parte, en cuanto una vez admitida la demanda de guardia y custodia, el siguiente paso sería pues que ya fuera la diligencia o el decreto del juzgado, se remitirá al procurador, este dará traslado al abogado y el abogado llamará a las partes para que vayan a hacer los poderes al procurador. Se citará a los progenitores para que se ratifiquen en el convenio regulador y en este sentido pues es lo referido igualmente para los procedimientos de separación y divorcio de carácter consensuado que se produce pues la ratificación de los progenitores ante el juzgado. En cuanto pues se ratifican en el convenio regulador que inicialmente pues en base al acuerdo mutuo hubieran elaborado previamente. Así, debe distinguirse pues que cabe la posibilidad de que hay un planteamiento que nos podríamos plantear si de alguna manera una vez se hubiera producido esa ratificación o se hubiera presentado en un primer momento pues el convenio regulador, de alguna manera el contenido de ese convenio regulador, si es posible de alguna manera modificarlo o alterarlo. En ese sentido, debe distinguirse pues que la ley de enjuiciamiento civil prevé la posibilidad de que sea preceptiva la revisión tanto por parte o a instancia del Ministerio Fiscal como del propio juez o magistrado. Por la general, cabe la posibilidad, y en muchas ocasiones sí que se produce de este modo, es que el Ministerio Fiscal ve que el interés de los menores no está suficientemente protegido en base a lo dispuesto en ese convenio regulador y, por tanto, se remite de nuevo a las partes para que aclaren algún aspecto, algún punto que hubieran fijado, que hubieran recogido en el convenio y que consideran pues, que puede afectar básicamente a los menores. Por otra parte, en cuanto al tiempo en que se resuelve este tipo de procedimientos, debe distinguirse pues que depende de lo que tarde pues el Ministerio Fiscal en la aprobación una vez se le hubiera dado traslado, básicamente dará su aprobación en unas 2 o 3 semanas pues la general y suele tardar pues 1 o 2 meses aproximadamente. Por otra parte, en cuanto a lo que es el procedimiento de guardia y custodia contenciosa, debe distinguirse pues que así como los procedimientos de guardia y custodia consensuados, como os he indicado, se aplicará de forma análoga el artículo 767 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el procedimiento de guardia y custodia contenciosa es de aplicación estricta igualmente el contenido del artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil relativo a los procedimientos de separación y divorcio contenciosos. Por otra parte, pasamos a otro procedimiento que sería la consideración de la petición de medidas provisionales juntamente a los procedimientos de separación, divorcio o guardia y custodia contenciosos. En este sentido, se entiende pues que la petición se realizará interponiendo la demanda por parte de la persona interesada, juntamente con esa petición específica de medidas provisionales que deberá aparecer tanto al inicio de la demanda como por regla general dentro del otro sí, la parte final de la demanda, se pedirá específicamente una serie de medidas provisionales que serían aquellas en relación a las cuales las partes pretenden que se apliquen mientras no se hubieran aprobado definitivamente o no se hubiera resuelto el procedimiento y, por tanto, no se hubieran acordado una serie de medidas ya definitivas. Así, en este sentido, debe distinguirse pues que en base a ello se abrirá una pieza separada y se citará a las partes para comparecencia. Es de aplicación el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así, una vez se hubieran pedido estas medidas provisionales, debe destacarse pues, que el cónyuge que la solicite, en concreto que solicite la nulidad, la separación o el divorcio y considere pues, la posibilidad de solicitar estas medidas provisionales, puede pedirlas en ese momento, es decir, en el momento de la interposición de la propia demanda, y solicitar pues, y pedir lo que considere oportuno al respecto. Así pues, una vez admitida la demanda, es el tribunal el que resolverá, ya sea a instancia de parte o en su defecto de oficio, sobre las medidas que se hubieran solicitado. Estas medidas en cuestión deben centrarse en el contenido de preceptos como lo que es el artículo 103 del Código Civil, es decir, deberán pronunciarse sobre con cuál de los cónyuges han de quedar los sujetos a la patria potestad de ambos. Y la forma en que el cónyuge que no ejerza la guardia y custodia de los hijos podrá cumplir el deber de velar por los hijos
Y por otra parte, el tiempo, modo y lugar en que podrá comunicar con ellos o tenerlos en su compañía. Deberá igualmente hacerse referencia a lo que es el uso de la vivienda familiar, a la contribución de los cónyuges a las cargas del matrimonio. Igualmente deberán pronunciarse sobre los bienes que se deban entregar a uno u otro cónyuge. Antes de dictar el tribunal la resolución en particular, debe distinguirse que el letrado de la Administración de Justicia convocará a los cónyuges, en su caso al y en su caso al Ministerio Fiscal, si así hubiera hijos menores, por ejemplo, a una comparecencia que reunirá los requisitos que dispone el artículo 771 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así pues, debe destacarse igualmente que igualmente podrán solicitar medidas provisionales el cónyuge demandado. Cuando no se hubieran adoptado con anterioridad o no hubieran sido solicitadas por el actor, y la solicitud deberá hacerse la contestación a la demanda y se sustanciará igualmente en la vista principal cuando ésta se señale dentro de los 10 días siguientes a la contestación. Por tanto, medidas provisionales ya puede ser que se pidan en la propia demanda o bien en la contestación a la demanda. Por otra parte, bueno, pues una vez ya se hubiera celebrado la vista y se hubiera dispuesto a las partes, se hubiera escuchado a las partes básicamente, el tribunal resolverá mediante auto y debe distinguirse pues que es un auto que no es recurrible cuando la sentencia no pueda dictarse inmediatamente después de la vista. En cuanto a las medidas provisionales, debe destacarse que quedarán sin efecto cuando sean sustituidas por las que se establezcan definitivamente en la sentencia o cuando se ponga fin al procedimiento por otro medio, por otro modo. Es decir, que como indica la mera palabra y el mero concepto, ¿no? De medidas provisionales, simplemente lo que pretenden y el objetivo de las mismas sería de alguna manera solventar aquellos conflictos, porque evidentemente se solicitarán en procedimientos de carácter contencioso, aquellos conflictos pues, que pudieran afectar particularmente ya fuera a los cónyuges como específicamente a los hijos. Y tendrán pues ese carácter de provisionalidad que básicamente finalizarán una vez se hubieran acordado ya de forma definitiva las medidas por parte del juez o magistrado. Por otra parte, como os he señalado antes igualmente, hay una serie de medidas provisionales que pueden ser previas. Es decir, esas medidas provisionales pueden plantearse de una forma previa al inicio del procedimiento de nulidad, separación o divorcio. Y así lo recoge el artículo 771 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En ese sentido, se prevé pues, que el cónyuge que se proponga demandar la nulidad, separación o divorcio puede solicitar a los efectos y medidas a que se refieren los artículos 102 y 103 del Código Civil. Es decir, como os he señalado anteriormente, podrá solicitar una serie de medidas relativas tanto al ejercicio de la patria potestad, como específicamente al uso de la vivienda familiar, a la contribución de los cónyuges a la carga a las cargas del matrimonio o sobre el reparto de los bienes del propio matrimonio. Y esas medidas se pueden solicitar pues, previamente al inicio, como he señalado, pues, del procedimiento. Se entiende en ese sentido que tienen un carácter particularmente preferente porque, a diferencia de la modificación de medidas, la modificación de medidas supone que se solicita la modificación de unas medidas existentes previamente, es decir, que evidentemente se va a resolver, se va a tratar con la máxima celeridad, pero en el caso de las medidas previas se entiende que no hay ninguna medida previamente a ese momento concreto. Por lo tanto, se considera como un procedimiento preferente al ser necesario aplicar una serie de medidas, aunque sea de carácter provisional, para que se regule los conflictos, de alguna manera los problemas que pueden acaecer en ese núcleo familiar. Así pues, en ese sentido, una vez se hubieran solicitado, una vez se interpone la propia demanda, es necesario considerar que la competencia para conocer sería el juzgado del domicilio del demandante. Y en todo caso, pues una vez interpuesta esa demanda y solicitadas las medidas previas, provisionales previas de la Administración de Justicia, citará a los cónyuges si hubiera los hijos menores incapacitados, si tuvieran suficiente juicio, si pueden ser escuchados, así como al Ministerio Fiscal, a una comparecencia. En esa comparecencia se intentará en primer lugar un acuerdo, es decir, que los cónyuges lleguen a un acuerdo. Y se celebrará, pues, bueno, se intentará eso, un acuerdo entre las partes que señalará el letrado de la Administración de Justicia y que se celebrará esa comparecencia dentro de los 10 días siguientes. De esta resolución
dará cuenta en el mismo día al tribunal para que pueda acordar de inmediato, si la urgencia del caso lo aconsejare, los efectos a que se refiere el artículo 102 del Código Civil, los que considere procedente en relación con la custodia de los hijos y el uso de la vivienda familiar. En el acto de la comparecencia, si no hubiera acuerdo sobre esas medidas o si dicho acuerdo, oído en su caso el Ministerio Fiscal, no fuera aprobado en todo o en parte por el tribunal, se oirán las alegaciones de los concurrentes, se practicará la prueba que se considerara y el tribunal pues acordará de oficio lo que así considerara en base a las alegaciones y a los elementos probatorios que las partes hubieran facilitado. En caso de que alguna de las partes no asistiera a esa comparecencia, debe distinguirse que si no hubiera causa justificada para esa ausencia y de alguna manera pues no lo hubiera motivado ni lo hubiera justificado suficientemente, se entiende que se podrá determinar que se consideren admitidos los hechos alegados por el cónyuge presente para fundamentar sus peticiones. Igualmente, finalizada la comparecencia o, en su caso, terminado el acto que se hubiera señalado para la práctica de la prueba, pues el tribunal ya resolverá mediante auto, contra el que no se dará recurso alguno, y los efectos y medidas acordados de conformidad con lo dispuesto en este precepto, es decir, en el artículo 771 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, únicamente subsistirán, esto es muy importante, si en el plazo de 30 días siguientes a la adopción de estas medidas previas, se presenta la demanda de nulidad, separación o divorcio. En cualquier otro caso, estas medidas no tendrían ningún tipo de eficacia para las partes. Por otra parte, de forma complementaria, debe destacarse pues, que se prevé la confirmación o modificación, en su caso, de las medidas provisionales previas, es decir, cuando se hubieran adoptado medidas con anterioridad a la demanda, con anterioridad a la admisión de la demanda. El letrado de la Administración de Justicia unirá las actuaciones sobre adopción de dichas medidas a los autos del proceso de nulidad, separación o divorcio y se solicitará pues, el correspondiente testimonio y demás. Es solo cuando el tribunal considere que procede completar o modificar las medidas previamente acordadas, ordenará que se convoque a las partes a una comparecencia a fin de escuchar a las partes. Igualmente, será una comparecencia que señalará pues, el letrado de la Administración de Justicia y se sustanciará con arreglo pues, a lo dispuesto igualmente en el artículo 771, a fin de que, en base a las alegaciones de las partes y de la propia comparecencia, se emitan las alegaciones y elementos probatorios suficientes que puedan dar lugar a que el juez o magistrado, mediante auto, resuelva y pueda modificar esas medidas previas que inicialmente se hubieran podido acordar. En todo caso, a los efectos de competencia, igualmente, como os he señalado, sería competente el juez del domicilio del demandante, pero debe distinguirse que muchos procedimientos de medidas previas conllevan igualmente, posteriormente, en relación a las mismas partes, pueden surgir ulteriormente otro tipo de conflictos o solicitar modificación de esas medidas en un procedimiento ulterior. Entonces, si bien la ley esto no lo contempla especialmente, sí que, por ejemplo, en los dos juzgados de familia de Badalona consideramos que cuando hay un procedimiento de medidas previas que conoce un juzgado de familia, posteriormente todos aquellos procedimientos que se hubieran producido posteriormente que afecten a las mismas partes, conocerá el juzgado que previamente hubiera conocido de esas medidas previas, es decir, el juzgado que hubiera conocido el procedimiento de medidas previas, conocerá de cualquier procedimiento ulterior que afectará igualmente a las mismas partes. Por lo tanto, en este sentido, pues las medidas previas deben distinguirse, como os he señalado, que son anteriores a la demanda y que básicamente, y eso es muy importante, en el plazo de 30 días desde el momento en que se hubieran adoptado, es preciso que las partes interpongan la correspondiente demanda de nulidad, separación o divorcio. Por otra parte, otro tipo de procedimiento sería lo que son la modificación de medidas, es decir, aquellas medidas que se hubieran acordado en un primer momento, en un procedimiento concreto, y posteriormente se considerará que por determinadas circunstancias que deberán justificarse y deberán de alguna manera aportarse y determinarse la propia demanda, se considerará como necesario modificar esas medidas que en un primer momento ya se acordaron. Así pues, ese procedimiento de modificación de medidas se recoge en los artículos 774 y en concreto en el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil o bien pues, en el artículo 133, apartado séptimo del Código Civil catalán.
Entendiendo pues que el Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores incapacitados, debe intervenir por tanto obligatoriamente y en todo caso los cónyuges podrán solicitar por lo tanto al tribunal que acordó las medidas definitivas la modificación de esas medidas que inicialmente se hubieran acordado. Siempre que hubieran variado sustancialmente, como dice el artículo 765, las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas en un primer momento. Así, estas peticiones se tramitarán conforme a lo dispuesto en el artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si se trata de una petición de modificación de medidas de carácter contencioso, pues aplicaría a todos aquellos preceptos del artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si es que esa modificación de medidas que se solicitara pues, fuera consensuada entre las partes, hubiera un acuerdo para pedir esa modificación. En este sentido, debe destacarse pues, que requiere unir, básicamente lo que requerimos es unir la resolución cuya modificación se requiere y básicamente pues, se finalizará ya fuera mediante sentencia dictada por el juez o decreto dictado por el letrado de la Administración de Justicia, básicamente los casos en los cuales no hubiera hijos o estos fueran mayores de edad. A continuación, os explicaré un poco lo que es el procedimiento, lo que son los procedimientos básicamente de ejecución. En este sentido, como regla general, debe distinguirse pues, que todos los procedimientos de ejecución serán conocidos por parte del juzgado que hubiera resuelto o que hubiera conocido sobre aquella resolución, que hubiera dictado aquella resolución que se pretende ejecutar. Y en este sentido, pues será la regla básica para determinar, en el caso pues, de Badalona, como os comentaba el otro día, qué juzgado de familia será competente para conocer sobre una ejecución. Se atenderá en ese sentido a la sentencia, por regla general, que puede ser igualmente decretos o cualquier otra resolución, se atenderá, por tanto, a qué juzgado dictó la resolución que se pretende ejecutar y en base a eso, ese mismo juzgado conocerá particularmente pues, de la propia ejecución. Aquí estamos, en la ejecución, os lo pongo en el PowerPoint. La regulación concreta y la referencia al procedimiento de ejecución queda recogida en el artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y en este sentido hay varios tipos de ejecución. Es decir, tenemos los procedimientos de ejecución sobre obligaciones dinerarias, sobre obligaciones no dinerarias, que por regla general serían obligaciones de hacer, y por otra parte, las ejecuciones son obligaciones mixtas, que serían aquellas que contemplan tanto o exigen la ejecución tanto de obligaciones dinerarias como de obligaciones no dinerarias. Así, por regla general, la ejecución forzosa de obligaciones dinerarias, por regla general, pues es la reclamación de cantidades en cuanto al pago de pensiones, que se ha producido pues, un impago de pensiones y se reclaman una serie de cantidades. Y en ese sentido lo que hacemos desde el juzgado y es especial relevancia. A ver, perdón, me estáis preguntando la competencia del juzgado de familia para conocer la ejecución o modificación de medidas. ¿No será el juzgado de familia que conoció el declarativo si en ese momento existen antecedentes debido? De acuerdo. Bueno, esto sería otro tema. Es decir, en un primer momento, antes de determinar qué juzgado de familia sería competente para conocer, habría que resolver las cuestiones, como bien me comentas, Óscar, de la competencia debido. Es decir, para determinar la competencia específica entre los juzgados debido o juzgados de familia, únicamente los juzgados de familia serán competentes para conocer en los casos en que ya hubiere sobre el mismo, en cuanto a las mismas partes, se hubiera dictado una sentencia firme en el juzgado debido. A partir de este momento, ya sería competente para conocer el juzgado de familia y, por extensión, conocería igualmente del procedimiento principal. Es decir, si básicamente, en primer lugar, se resuelve la cuestión relativa a la competencia entre juzgados de familia y juzgados de vida y posteriormente se resuelve en cuanto a la ejecución. En ese sentido, como decía anteriormente, en las obligaciones dinerarias, en ese sentido, cuando se trata de ejecución de obligaciones dinerarias, lo que hacemos es, en primer lugar, requerir el número de cuenta a la parte ejecutante, a la parte demandante. Procedemos, por regla general, a la averiguación patrimonial.
en el punto de auto judicial, en realidad que afectara particularmente pues, al propio ejecutado, y instamos, de alguna manera, es un requisito atender y comprobar la sentencia o la resolución que se pretende ejecutar, y por tanto, indicamos que es precisa la unión del testimonio de la sentencia firme, transcurridos, por tanto, para que sea firme y para esa firmeza los 20 días preceptivos. Como os he señalado, pues, la ejecución de obligaciones no dinerarias serían las referidas básicamente a obligaciones de hacer y, por lo tanto, en muchas ocasiones, aunque hay otros aspectos, recaen sobre los incumplimientos en cuanto al régimen de visitas. Igualmente, se puede tratar de obligaciones de carácter mixto. En ese sentido, debe distinguirse pues, que el incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del régimen de visitas, como os he señalado, supondría pues, la modificación por el tribunal de ese régimen de guardia y visitas, y se trataría pues, de una obligación no dineraria. Y por otra parte, cabe la posibilidad de contemplar una ejecución forzosa específicamente centrada y fijada en cuanto a los gastos, a lo que son los gastos extraordinarios. Por otra parte, pues finalmente, evidentemente, pues una vez recabados los elementos que os he considerado, que os he determinado y básicamente minutado el requerimiento de cuenta corriente, la averiguación patrimonial, la unión de testimonio de la sentencia firme, se procede pues a las actuaciones preceptivas, en su caso a embargos, si fuera necesario, y demás, y todo ello finalizará mediante la celebración de una vista que será resuelta mediante auto por parte del juez o magistrado de familia. Por otra parte, en cuanto al embargo de sueldos y pensiones, se aplica por la general el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, destacando la excepcionalidad y, por tanto, la posible aplicación del artículo 608 en lo que es, en lo que son los procedimientos de familia y, básicamente, la ejecución por condena a prestación alimenticia, que tiene carácter preferente, tiene carácter, de alguna manera, se considera como un procedimiento particularmente relevante al afectar pues, a personas de carácter vulnerable, al afectar a personas menores, evidentemente, en el procedimiento. Y en ese sentido, lo dispuesto en ese artículo, en el artículo 608, supondría el hecho de que lo dispuesto en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, por tanto, el embargo de sueldos y pensiones no será de aplicación cuando se proceda por ejecución de sentencia que condene al pago de alimentos, en todos los casos en que la obligación de satisfacerlos nazca directamente de la ley. En ese sentido, incluyendo los procedimientos de las sentencias dictadas en procedimientos de nulidad, separación o divorcio sobre alimentos debidos al cónyuge o a los hijos, o de los decretos o escrituras públicas que formalicen el convenio regulador que los establezcan. En estos casos, así como los de las medidas cautelares correspondientes, el tribunal fijará la cantidad que puede ser embargada. Por otra parte, otro procedimiento de especial relevancia en el marco de los juzgados de familia sería particularmente lo que son lo que es el procedimiento de filiación. En ese sentido, es de especial relevancia pues, la aplicación de los artículos 764 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estableciéndose pues que podrá pedirse de los tribunales la determinación legal de la filiación, así como impugnarse ante ellos la filiación legalmente determinada. Es decir, o solicitar que los jueces y tribunales de alguna manera determinen legalmente una determinada filiación, así como impugnar una filiación que legalmente pues, ya estuviera determinada. Los tribunales en ese sentido rechazarán la admisión a trámite de cualquier demanda que pretenda la impugnación de la filiación declarada por sentencia firme o la determinación de una filiación contradictoria con otra que hubiera sido establecida también por sentencia firme. Es decir, que una vez se hubiera acordado, se hubiera determinado una filiación concreta mediante sentencia firme, se entiende que básicamente esta debe mantenerse, debe respetarse y, por tanto, se rechazará cualquier admisión a trámite sobre demandas que pretendan una impugnación, una alteración, una modificación de una filiación ya determinada por sentencia firme. Por otra parte, en cuanto al artículo 765 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
Igualmente contempla que las acciones de determinación o de impugnación de la filiación, que conforme a lo dispuesto en la legislación civil se hubieran podido determinar, corresponden básicamente al hijo menor de edad o incapacitado y podrán ser ejercitados por su representante legal en cuanto afectaran pues, a los menores incapaces, o bien por el Ministerio Fiscal indistintamente. Es decir, cuando se pretendiera promover un procedimiento de esta índole y de alguna manera pues, se correspondiera este tipo de acciones a los hijos menores incapaces, deberán de alguna manera o ser representados legalmente o bien deberá asumir esta representación el propio Ministerio Fiscal. La legitimación activa, que se refiere al artículo 766, supone que pueden promover este tipo de procedimientos, el procedimiento de filiación o los progenitores o bien los hijos. Por otra parte, en cuanto a las especialidades en materia de este tipo de procedimientos, debe destacarse la diferencia que específicamente se contempla en cuanto a los elementos probatorios entre lo que es la legislación del derecho común con respecto pues, al Código Civil catalán y debe destacarse en este sentido pues, que en ningún caso se admitirá la demanda si con ella no se presenta un principio de prueba de los hechos, circunstancia que no es exigida de forma tan estricta en el derecho civil catalán. Así pues, toda clase de pruebas, incluidas las biológicas, se podrán presentar por las personas, pues básicamente por las partes, en especial, particularmente se suelen solicitar por parte de la parte demandante, lógicamente, con respecto a la parte, demandada. Y aunque no haya una prueba directa, podrá declararse la filiación que resulte de un reconocimiento expreso tácito de la posesión de Estado, es decir, de la costumbre, del hecho de que pues, haya una vinculación específica con respecto a un menor por parte de una persona y ello sea, pues, de alguna manera, constatado por testigos y pues, sea una situación de carácter pública y notoria. O bien, aunque no haya prueba, como hemos señalado, podrá declararse igualmente la filiación de la convivencia, cuando se hubiera producido la convivencia con la madre en la época de la concepción. Es decir, podrán ser circunstancias que puedan alegarse a efectos igualmente probatorios. La negativa injustificada a someterse a la prueba biológica de paternidad o maternidad permitirá igualmente al tribunal declarar la filiación reclamada siempre que existan otros indicios de la paternidad o maternidad. Es decir, podrá de alguna manera esa negativa servir para que el juez o tribunal se pronuncie en un sentido concreto y determinado siempre que hubiera indicios que apoyaran pues, esa resolución en particular. En cuanto al artículo 768, se refiere específicamente a lo que son las medidas cautelares. Se establece pues, que mientras dure el procedimiento por el que se impugne la filiación, el tribunal adoptará las medidas de protección que considerara y reclamada judicialmente la filiación, el tribunal igualmente podrá acordar alimentos provisionales a cargo del demandado. Igualmente, las medidas a que se refiere, pues estos apartados anteriores que os he señalado, los apartados primero y segundo del artículo 768, se acordarán previa audiencia de las personas que pudieran resultar afectadas. Y cuando concurran razones de urgencia, se podrán igualmente acordar las medidas sin más trámite, según dispone pues, el apartado final del propio artículo 768. Una serie de procedimientos que son particularmente importantes y bastante frecuentes en el marco de familia serían básicamente aquellos procedimientos relativos a lo que es la jurisdicción voluntaria. Los procedimientos relativos a la jurisdicción voluntaria, por regla general, no entrañan un carácter contencioso, son bastante ágiles, puesto que resuelve por regla general el juez después de una comparecencia, que en muchas ocasiones es una comparecencia formal, como una vista, como la celebración de una vista, y en muchas ocasiones es una comparecencia informal, destacándose que en muchas ocasiones se remite el resultado de esa comparecencia, en la que a veces no está presente el propio juez y resuelve el juez mediante auto. Y todos y cada uno de los requisitos de los procedimientos de jurisdicción voluntaria, perdón, lo que pretenden es de alguna manera pues, agilizar y hacer mucho más rápido lo que es el procedimiento. Así pues, en primer lugar, os haré referencia brevemente a los más habituales que vemos en el juzgado. En primer lugar, sería básicamente el procedimiento de adopción. En ese sentido, se remite igualmente básicamente al contenido del Código Civil, pero bueno, hay una serie de preceptos, destacando igualmente el artículo 781 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los artículos 34 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Voluntaria.
Y se entiende pues la necesidad de distinguir entre tres aspectos diferenciados, lo que es el consentimiento, es decir, se precisa la citación del adoptante y el adoptado para que expresen básicamente el consentimiento, eso en un primer lugar, que ya se contempla igualmente en el Código Civil. En segundo lugar, lo que es el asentimiento, que debe ser prestado por parte de los padres biológicos no privados de la patria potestad o por el cónyuge del adoptante. Y en tercer lugar, el hecho de que aquellos progenitores, los padres biológicos, como si dijéramos, que estuvieran privados del ejercicio de la patria potestad, tienen derecho a ser oídos al respecto. En este sentido, se hace referencia, como os he señalado, al artículo 781 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y a los artículos 33, 34 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Es obligatoria la intervención del Ministerio Fiscal y no será preceptiva la intervención de abogado ni de procurador. En cuanto a la tramitación, como os he señalado, el juez podrá ordenar la práctica de cuantas diligencias considerare y demás. Interviene igualmente pues, el Ministerio Fiscal, es obligatorio y preceptivo y resuelve finalmente mediante auto el propio juez. El propio juez o magistrado que hubiera tenido conocimiento. Es particularmente relevante, igualmente interesante, la adopción internacional, que muchas veces se nos presenta igualmente, a qué se refiere el artículo 41 y que deriva o remite a los artículos 9, apartado 5 del Código Civil y a la regulación o al aspecto reconocido, la regulación reconocida en lo que es la Ley 54/2007 de 28 de diciembre relativa a la adopción internacional, así como a convenios varios como el Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993. En segundo lugar, os haría referencia específicamente a lo que son los procedimientos de tutela, curatela y guarda de hecho. Por regla general, los procedimientos de tutela, específicamente el 90%, son aquellos que son una consecuencia de los procedimientos iniciales de incapacidad. Es decir, una vez hubiera finalizado un procedimiento de incapacidad, hay dos posibilidades. En algunos juzgados hay un solo procedimiento, en el mismo procedimiento de incapacidad, como pieza separada incluso, se abre la tutela y se asume pues, por un tutor la representación del incapaz. Y así como lo hacemos en nuestro juzgado, hay juzgados que utilizan de alguna manera, yo creo que es más a efectos estadísticos, dos procedimientos distintos, un procedimiento de incapacidad y una vez finalizado este procedimiento, se abre un procedimiento de tutela en el cual se hará referencia particularmente a lo que es la rendición de cuentas del tutor con respecto a la persona sometida a tutela. Como sabéis, la curatela sería un régimen más laxo, es decir, en muchos casos hay personas que pueden valerse por sí mismas, pero simplemente necesitan una simple vigilancia, un simple pequeño control por parte del propio curador. No es tanto como la curatela que asume de alguna manera una representación mucho más extensa con respecto pues, al tutelado en este caso. Y por otra parte, en las situaciones de guarda de hecho, igualmente reguladas por ley, y que serían aquellos casos en los cuales se asume esa guarda por parte de lo que pudieran ser pues, incluso residencias con respecto a ancianos, es decir, el responsable de diferentes residencias asume pues, una guarda, una protección específica con respecto a determinados ancianos en determinadas circunstancias, pero particularmente no son procedimientos que de alguna manera se suelan interponer. Quedan regulados en los artículos 43 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Así pues, debe destacarse que en todo caso pues, serían competentes para conocer los juzgados de primera instancia del domicilio o en su defecto de la residencia del menor o de la persona cuya capacidad pues, estuviera modificada judicialmente. Y debe destacarse, como os he señalado, pues la necesidad de que esa rendición de cuentas específicamente conste a lo largo del propio procedimiento. Es particularmente relevante como inciso lo que es la remoción de la tutela, es decir, aquellos casos en los cuales el tutor por cualquier circunstancia está llevando a cabo una actuación irregular y se promueve dicho procedimiento para que se remueva y por lo tanto se retire a esa persona que se considera que inadecuadamente está llevando a cabo las funciones como tutor y se designe a otra distinta. O
básicamente lo que es la excusa, que la finalidad es la misma, es decir, que una tercera persona se subrogue en la posición del inicialmente designado como tutor, pero no por que hubiera realizado incorrectamente o inadecuadamente las funciones de tutor, sino por la imposibilidad, una causa justificada que pueda alegar y, por tanto, que le impida continuar ejerciendo esas funciones de tutor. Por otra parte, son particularmente relevantes igualmente lo que son los procedimientos de autorización o aprobación judicial para la realización de actos de disposición o gravamen que se refiere a bienes o derechos de menores o personas con discapacidad. En este caso, lo que se solicita al juzgado queda regulado pues, en estos procedimientos en los artículos 61 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y serían básicamente aquellos casos en los cuales, por regla general, pues, se trata de menores o incapaces. Sobre los cuales se solicita que siendo titulares muchas veces de bienes inmuebles, se debe determinar el hecho, es decir, lo que se pretende, es decir, la venta en este caso de un bien inmueble y el motivo. En muchas ocasiones, o cuando es una persona con incapacidad, con discapacidad, que sea incapaz, perdón, para, pues, para salvaguardar los gastos o para proteger o aportar de alguna manera capital a los gastos varios que pudieran tener de este tipo de personas, es necesaria la venta de ese inmueble de los cuales es titular. Pues en este sentido, se requiere una autorización judicial, hay una comparecencia, en esa comparecencia se expresan los motivos básicamente. Cuando se trata, como se ha señalado, de bienes inmuebles, es precisa la presentación de una tasación judicial para que no se realice por subasta la venta de ese bien inmueble, sino que se realice a través de venta directa y la autorización pues, la resolverá el juez o magistrado mediante auto igualmente. Otro procedimiento de jurisdicción voluntaria especialmente relevante sería la controversia para el ejercicio de la patria potestad, es decir, los desacuerdos para el ejercicio de la patria potestad, que serían, queda regulado igualmente en los artículos 85 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, y serían básicamente aquellos casos en los cuales nos solicitan pues, expedición del pasaporte para que un menor viaje, no están de acuerdo los progenitores. En este sentido hay que atender particularmente a la sentencia en muchas ocasiones que hubiera puesto fin a un procedimiento, ya fuera de procedimientos de divorcio, de separación o cualquier procedimiento que hubieran tenido abierto las partes en cuestión y se atenderá porque en muchas ocasiones hay una prohibición de salida del territorio nacional y en ese sentido, por mucho que soliciten la expedición de pasaporte, pues no será preceptivo. O básicamente aquellos casos en los cuales hubiera discusión de los progenitores sobre el tipo de colegio, a qué deban llevar a sus hijos y demás. Me voy a centrar igualmente en lo que son particularmente aquellas medidas cautelares o medidas que nos solicitan sobre en relación a lo dispuesto en el artículo 158 del Código Civil, igualmente reconocidas en los artículos en el artículo 87 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Y que serían aquellas medidas de protección relativas al ejercicio inadecuado de la potestad de guardo de administración de los bienes del menor o persona con capacidad modificada judicialmente, pero que revisten especial gravedad. Son procedimientos urgentísimos en el marco de familia, son de alguna manera procedimientos que requieren una máxima atención, puesto que en muchas ocasiones, según el número de clausus, es decir, aquellos circunstancias o aquellos requisitos que dispone el artículo 158 del Código Civil, en muchas ocasiones son procedimientos que se solicitan y que se plantean al juzgado de familia cuando hay un peligro de alguna manera para el menor, es decir, revisten de especial gravedad y por lo tanto estos son de especial gravedad y deben resolverse pues, de forma preferente a otro tipo de procedimientos. Me voy a referir brevemente a lo que son los procedimientos de incapacidades y que básicamente pues, hay juzgados como los juzgados de Barcelona pues, que no tienen conocimiento, los juzgados de familia sobre las incapacidades, puesto que hay juzgados que específicamente se centran en lo que son las propias incapacidades. En nuestro caso, el Partido Judicial de Badalona, tenemos conocimiento igualmente de los procedimientos de incapacidad. Y en ese sentido, pues hay que atender a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículos 756, 757 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
destacando pues que serían aquellos en los cuales se solicita la incapacidad de una persona y los requisitos básicos, según dispone la ley y a modo esquemático, serían, en primer lugar, la intervención obligatoria del Ministerio Fiscal porque hay una persona con discapacidad, es decir, una persona particularmente vulnerable y es preceptiva, pues en todo caso, la intervención del Ministerio Fiscal. En segundo lugar, es necesaria la exploración judicial, es decir, tanto juez o magistrado como el letrado de Administración de Justicia realiza la exploración de esa persona con discapacidad y lo que es relevante, evidentemente, y preceptivo, porque más que la exploración judicial, que de alguna manera es una supervisión a esa situación de incapacidad de esa persona, lo relevante sería el dictamen, el informe médico forense remitido por el médico del juzgado para determinar, para valorar, en base a toda la documentación médica de esa persona, la consideración preceptiva de la misma. Pues, finalmente, se celebra una vista y, en base a toda la documentación, al informe médico y demás, es el juez o tribunal el que resuelve sobre esa incapacidad solicitada. Igualmente son de particular relevancia los internamientos voluntarios y específicamente los internamientos no voluntarios, sobre los cuales es igualmente relevante la intervención del juzgado para comprobar de alguna manera que se estuvieran siguiendo todos aquellos aspectos relativos al artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Básicamente porque se trata de una privación de libertad, es decir, hay una privación de libertad de una persona que por circunstancias extremas, ya fuera a través de la vía de policía, de ambulancia, es decir, llamar, se ha comunicado al SEM porque hay brotes, hay una situación de peligro para otras personas y se ha dispuesto que esta persona deba ingresar directamente a una unidad de internamiento, a una unidad psiquiátrica de un hospital, o por el hecho de que haya acudido voluntariamente en un primer momento a lo que puede ser al hospital y de ahí se lo hubiera derivado posteriormente a lo que es un ingreso psiquiátrico. Brevemente, os hago referencia igualmente a lo que es el procedimiento especial y sumario que apareció específicamente a raíz de la situación de estado de alarma. Queda regulado en los artículos 3 y siguientes, particularmente el Decreto Ley 16/2020 de 28 de abril, y se refiere especialmente al hecho de que los juzgados de familia utilicen este procedimiento especial y sumario para dar preferencia de alguna manera aquellos procedimientos, en primer lugar, en los cuales se solicitara régimen de visitas o básicamente se solicitara el pago de pensiones o hubiera una modificación en torno al pago de pensiones en el marco familiar y la causa básica, tanto del incumplimiento como de ese impago o de esa dificultad para satisfacer las cantidades debidas, se deba específicamente o fuera consecuencia de la situación del estado de alarma, es decir, y básicamente de la situación del COVID-19. En ese sentido, debe justificarse específicamente. La verdad es que se ha reconocido, se ha regulado este procedimiento específico. Pero yo diría que en nuestro juzgado han entrado menos de 10 procedimientos de este tipo, es decir, que igual se han sustanciado a través de las vías ordinarias antes que utilizar este tipo de procedimientos, pero bueno, es interesante saber que existe. Y por último, y no me extiendo más, básicamente os explicaría un poco y os indicaría que hay una serie de preceptos, una serie de aspectos que es preciso destacar y que distinguen de alguna manera lo que es el derecho de familia, ya para finalizar, con respecto al derecho de familia recogido en el libro segundo del Código Civil de Cataluña, con respecto a lo que es el derecho común. En ese sentido, debe distinguirse en primer lugar lo que es el plan de parentalidad, que como os comenté en la sesión del lunes, el plan de parentalidad, a diferencia del convenio regulador, de alguna manera, aparte de todos y cada uno de los aspectos propios que recoge y que debe recoger el convenio regulador, se refiere igualmente a circunstancias que pretenden anticipar conflictos futuros, es decir, que prevén una serie de gastos, una serie de aspectos, de medidas, que no es en base a lo que hubiera sucedido, sino a evitar conflictos que en el futuro se puedan producir y, por tanto, va más allá del propio convenio regulador. En segundo lugar, el reconocimiento de la custodia compartida de los menores, lo que supone pues, que la responsabilidad de los progenitores de las situaciones de ruptura de la convivencia, de la convivencia que mantienen en el carácter compartido es pues eso, que se comparte entre ambos cónyuges y, por tanto, en la medida en que eso sea posible, deben ejercitarse conjuntamente entre ambos progenitores.
Y por en ese sentido, pues dejamos de hablar de guardia y custodia y de régimen de visitas con la carga negativa y la sensación de vencedores y vencidos, que se da en muchas ocasiones, y se centra en el único término de guarda. Por otra parte, lo que es la atribución del uso de la vivienda familiar en la legislación catalana, el primer y principal criterio de atribución es el acuerdo de los interesados, bien sea previo o posterior al matrimonio, y de alguna manera es una circunstancia que lo diferencia básicamente del derecho común, porque lo que llega es a que automáticamente no se atribuya el uso del domicilio a la persona que convive, que en este caso pues con los menores y demás, sino que en este sentido se recaba de alguna manera, se escucha a las partes, se atiende a si hay una segunda residencia, a las propiedades que puedan tener las partes y demás, antes de adjudicar automáticamente un domicilio a la parte pues, que conviva con los menores en este caso. Y por último, lo que es la prestación compensatoria en el derecho catalán, que se debe solicitar en el primer proceso matrimonial y que corresponderá a aquel de los cónyuges que vea empeorada su situación económica como consecuencia de la ruptura de la convivencia. Reúne igualmente una serie de circunstancias precisas, que el pago se puede establecer en forma de capital, en forma de pensión, ya hay una serie de alternativas mucho más precisas que lo recogido en el derecho común. Así que bueno, hasta aquí. Llega más o menos mi intervención. Igual ir un poquito por encima en cuanto a los procedimientos de jurisdicción voluntaria, pero básicamente la idea era reflejar la agilidad de este tipo de procedimientos y explicaros en estos 2 días todos o prácticamente todos los procedimientos que de forma mayoritaria, que aparte pues evidentemente hay alguno más, pero que son los que de forma mayoritaria vemos diariamente en los juzgados de familia. De acuerdo, me preguntáis cómo se contempla la figura de la coordinación de parentalidad. ¿Te refieres el plan de parentalidad, el coordinador? El coordinador. ¿Te refieres al asistente, quizás? Sí, el asistente. Yo entiendo que te refieres al asistente. Pues para decirte la verdad, en mi juzgado, yo llevo 2 años y medio, todavía no hemos designado. Sé que en el otro juzgado de familia han asignado a lo que es la figura de más que el coordinador, el asistente, que sí, que es una persona exacto ajena al juzgado y que asume de alguna manera que bueno, pues es designado por el juez, es designado judicialmente y asume en ese sentido una figura como de mediación. De todas maneras, voy a dejaros mira, aquí os dejo mi correo electrónico. Si me puedes hacer la consulta directamente al correo electrónico, te puedo buscar más información, porque ya te digo que esto no es algo que sea habitual en mi juzgado. Ya te digo que no lo hemos visto todavía en ningún caso, pero sé que existe esta figura que es reconocida únicamente en el libro segundo del Código Civil catalán. Y que en ese sentido, pues aparte de la posibilidad de que en algunas ocasiones pues, se tenga que designar un defensor judicial en determinados procedimientos por el conflicto generado por lo que sea, sí que está el propio asistente que es exclusivo del Código Civil catalán. Si no te importa hacerme la consulta al email, te busco más información e incluso contacto, me parece que han tenido un caso en el 8 de familia de Badalona, en el otro juzgado, y te puedo incluso poner un caso práctico o algún ejemplo que hayan tenido en el propio juzgado para explicártelo pues, con la práctica, que básicamente es igual cómo se entiende más. ¿De acuerdo? Pues gracias por tu pregunta, Rafael. Acuerda, te has dado el padre.
Vale. Sí, entiendo, exacto. En lugar de haberse dado el traslado, igual haber inadmitido inicialmente. Lo que pasa es que en familia sí que es verdad que en muchas ocasiones se entiende que, bueno, el día a día hay que ser más garantista de lo que es habitual, y sí que es verdad que muchas veces se realizan actuaciones, se practican diligencias más allá de lo que podría ser la agilidad procesal. Es decir, en este caso que tú comentas, sí que es verdad que para mayor agilidad, pues evidentemente lo más correcto hubiera sido inadmitir, sin perjuicio de que la madre, lo que tú dices, pues hubiera presentado posteriormente otro procedimiento y demás. Pero muchas veces, y básicamente porque si posteriormente se recurre, en muchas ocasiones la que utiliza un sistema garantista realmente es la audiencia y tumba muchos de los procedimientos sobre los cuales se interponen recursos o se recurre y demás. Entonces, sí que es verdad que hay, ahora se me están ocurriendo situaciones incluso de ejecución, de pagos, de ejecución provisional, por ejemplo, en que si bien se podría agilizar de otra manera aplicando criterios de civil estricto, al entender que, que es un caso de familia, que es un procedimiento de familia y sobre todo cuando hay menores por medio de por medio y tal, sí que muchas veces antes de pues, dar por finalizado el procedimiento, archivo las actuaciones o iniciar posteriormente eso, la posibilidad de que inicien otro procedimiento si así lo consideran, se es excesivamente garantista porque se entiende que de esa manera se pretende al menos proteger a las partes, proteger sobre todo si hay menores y demás. Yo entiendo que es por ese motivo, aunque luego, claro, cada juzgado también tiene sus criterios y utiliza pues muchas veces sus pues esos criterios distintos unos a otros, ¿no? Pero yo entiendo que se ha producido por ese motivo, vaya, por intentar ser más garantista y dar traslado a las partes para asegurar de alguna manera, antes de poner fin al procedimiento, pues asegurar un poco pues ese conflicto o esa situación que se hubiera podido producir. Claro, un poco forzado. Si era para celebrar, para modificar un. A ver, se volverá a celebrar vista para modificar un auto de medidas provisionales. Ya. Sí, claro, no, no, a ver, está claro que hay veces que los procedimientos tampoco se pueden estirar más. Es decir, que llegado a un punto concreto determinado, nosotros a veces también lo hacemos. Es decir, que, oiga, mire, esto ya queda finalizado, hay una resolución o lo que sea y punto final. Si usted sigue teniendo cualquier cuestión o son cuestiones distintas o lo que sea, pues que inicie el procedimiento preceptivo correspondiente hasta el punto de alargarlo de esa manera. Quizás a veces, más que garantista, puedes incurrir, claro, en algún tipo de irregularidad procedimental. Esto, claro, hay que ir con cuidado. Sí. De nada, a ti. Gracias a ti, Óscar, por la pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta más o alguna cuestión que queráis hacerme? Cualquier cosa, ya os digo que os dejo mi correo y vaya lo que necesitéis, ¿eh? Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cuestión que queráis formularme. Gracias a vosotros por la atención. Muchas gracias.
Hasta luego, gracias, Adrián. Adiós, Óscar, gracias.